Pero el que paga siempre es el obrero. Es una mina que está en su fase terminal ya. La habitación de mi marido era esta. ¿Cuánto tiempo hace que se murió? Una. Por la maldita mina, ¿no? Venga, va para abajo, dame una voz. Aquí no, nadie se mueve por hacer nada. Que nos dejan morirnos de asco. ¿Dónde vas a trabajar tú? En la mina. Por otro, los padres de acogida con los que esta niña lleva... ¡En huelga! Eso parece. Problemas. Aquí promesas y no se cumple nada. Y llevamos noviembre, diciembre, enero y la pago extraordinaria sin cobrar. Estoy como el cuento de que viene el lobo, Ya lleva muchos años viniendo. Pero ahora ya vino de verdad. La situación de la empresa no viene ahora con estos problemas. Ya llevamos años, incluso marchar de vacaciones sin cobrar el mes de vacaciones. Los altos siempre lo tienen solucionado para llegar a fin de mes, pero el que paga siempre es el obrero. ¿Tenéis también a compañeros encerrados en minas? Sí, sí. Cuando nos acorralan de tal manera que no tenemos manera de hacer nada, pues es lo único que nos queda. Y la única manera de protestar, de reivindicar lo nuestro, pues es cerrando los compañeros en el pozo y nosotros por ahí pues dando guerra a lo que podamos. Les bajan unas mantas, un poco de champú y unas toallas que se duchan con el agua que aparece subterránea por la mina. ¿Por qué no podemos bajar nosotros a grabarles? Pues es un tema de seguridad, la mina. No, esto no es un gran hermano. No es un gran hermano ni es un cotilleo. Es puro y duro un encierro. No sé lo que viene aquí, no sé lo que hay. Pues aquí pueden entrar 20 personas. Pero para arriba, si miras bien, que ves la calle. ¿La has visto alguna vez? Sí. Sí. ¿No es la calle? Sí. Cuidado. Sí, vamos a abrir por allí. ¿Cuántas veces has paseado por esta mina? Bueno, pues imagínate, llevo 20 años aquí. Pues muchas veces. Son paseos tristes y penosos porque no ves a nadie en toda la mina. Esta mina era 1.600 personas trabajando aquí. Ahora no, quedamos 140 y algo, si no me equivoco. Y bueno, pues ya es una mina que está en su fase terminal ya. Ten cuidado por donde pises. Oye, ¿y este carbón? ¿Quién lo va a picar ahora? Este carbón nadie, este carbón ya queda aquí. Este carbón queda aquí. Minas de carbón en Asturias, igual que en todos lados, en León y todo, no son rentables porque sacan, lo traen carbón de fuera, pues mucho más barato. Viene mucho de Sudáfrica y de Polonia y esas minas donde tienen cielo abierto o lo explotan con gente que ya sabemos en las condiciones que lo explotan y cómo lo explotan. En China, por ejemplo, hace poco hubo una explosión de Grisú y quedaron allá a lo mejor 300 personas. Y pues no importa, porque como son muchos chinos, pues no importa, pero la vida de las personas es lo mismo la de uno que la de 300. ¿Paseando un ratito el caballo? Todos los días un poco. El futuro aquí mal. Muy mal, muy mal, muy mal. Pero muchas culpas también la tuvieron los mineros. ¿Por qué? Porque no supieron defenderse de mano. Pero la mina ahí es una cosa que daba mucho de comer a todo el mundo y hemos podido echar a estos chavales que aquí hay carbón a esgalla para sacar y para disfrutarlo, toda pequeñina. Y como esto va todo, ya lo sabéis vosotros. ¿Hay trabajo más allá de la mina? No. ¿De la construcción? Construcción, pero otra cosa no, otra cosa por aquí no hay. Buen paseo. Bueno, vamos a guardar el bicho. Hala, hasta otro día, gracias, ¿eh? ¿Por qué bautizan las calles? Y el ayuntamiento que no tienen que gastar el dinero. Sí, sí. Picadores, ahora que no los hay. Que se vivió de la mina toda la vida, ¿eh? Muchísima gente. Y este ingeniero. Y ahora acabó. Para camarero, para echar sidra, como zapatinos de vestir, viene, pues puedes ganar 300 euros y ahora pues la mitad. Desde el cierre de la mina ganan la mitad. Sí, sí, sí. Vais a salir a la tele, mira. Sí, por Dios. ¿Ves? Buenos días. Buenos días, guapa. Buenos días. Antes no se podía vivir aquí nada más que mineros. Es que había que trabajar en la mina para que le dieran la casa. Pagábamos 73 pesetas de renta, pero es que me veía negra para pagarlas. No es que me veía negra, es que no podía. ¿Dos mujeres de mineros? Sí, sí. Mi marido 37 años trabajó en la mina. ¿Y papá cuántos? ¿Sabe Dios? 39 me parece. Sí. 37 años mi marido, pero vive gracias 39. A Dios. El mío no murió también. Silicosis, murió como con los pulmones igual que un corcho. Vamos a mi casa que ya hay aquí mismo. Sí. ¿Son todas las casas iguales? Sí, iguales. Viendo una vez todas. Esa es en vuestra casa, pasad. Las tan guapas, tan guapas. Esa es la salita. ¿Cuánto pagaban aquí de...? Yo pagaba 90 pesetas. ¿Cuándo dejó de pagar? Pues mira, cuando las compramos. Cuando la compramos, hija, que nos valió medio millón y un poquitín más. Yo tenía ilusión por... que las paredes fueran nuestras, y así fue. Esta era la habitación de mi marido, era esta. ¿Cuánto tiempo hace que se murió su marido? Un año. Un año, sí. Por la maldita mina, ¿no? Aquí en La Camocha para hacer un libro, hija. ¿Y el final feliz o no? Bueno, ahora mira. A la hora de que vives, pues mira. La felicidad no existe. No. ¿Con hambre dónde vas? ¿Qué felicidad puedes tener cuando tienes ganas de comer? Éramos felices porque éramos inocentes. Pues un poco, sí, éramos... Ya pues a las 5 de la tarde... Al cambiarse, ¿no, Ramiro? Sí, hay que cambiarse pero al tajo. Por aquí tenemos todas las taquillas. Aquí está el chaval que lo limpia diariamente. Buah, pues para limpiar aquí. Sí, nada. Pero nunca te queda limpio aquí. No. Porque aquí anda la gente para allá y para abajo. Aquí es donde nos cambiamos. Dejamos la ropa limpia, cogemos, bueno, yo la tengo aquí porque tal. Aquí está la creen de la creen. Buenos días. Aquí empieza la jornada, como ves, estamos esperando que nos suba el autobús al punto, que entraremos por el segundo y a empezar la labor otra vez. Salir. El último, ¿no? ¡Hombre! No se puede fumar dentro. Totalmente prohibido. Prohibido. Aquí te despides del sol, ¿no? Sí, aquí ya. Normalmente echamos un par de pitos, el que fuma, y para adentro. Son los compañeros que vienen a rozar para las 3 de la mañana, salen ahora mismo del tajo. ¿Y salís ahora, a las 9 de la mañana? Sí, a las 10. Igual tenemos que andar para llegar al punto o el tajo, igual kilómetro y medio. Hay que partir de que la mina tiene vida propia, que no es un puesto de trabajo que te lo puedes, digamos, encontrar todos los días de la misma manera, ¿no? Y cuidado aquí con el suelo, ¿eh? ¿Vale? Cuidado. ¡Ay! Me caí. Sí, descarado. Llévase cuenta que esta explotación lleva 100 años aquí. Es el medio de vida que tiene el municipio de Gaña y especialmente Cerreda. Generación tras generación. Sí, generación tras generación. Aquí trabajó mi padre, trabajaron mis hermanos, están trabajando mis sobrinos. Ya van 3 generaciones. ¿Qué es lo que hacéis vosotros? Pues nada, limpiar la galería y poner cuadros. Y ponéis los cuadros, que es el arco, ¿no? Sí. ¡Va parado! Venga, va para abajo, dame una voz. Este idioma también desafortunadamente, que vivió la tragedia en su propia familia. Tuvo un hermano que tuvo un accidente mortal. Sí, sí. ¿Qué pasó? Por el grisú. Pero con qué valentía entráis, ¿no? Sabiendo que podéis la vida muchas veces. Sí, sí, ¿qué se va a hacer? ¿Nos podemos acercar al corte? Sí, 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 venid para acá. Estamos en pleno corazón de la mina. Esa es la capa de carbón. O sea, aquí estamos tocando ya carbón. Sí, sí, eso es carbón ya. Aquí ya es abrir galería para que siga, para darle continuidad al taller de explotación. La parrilla está ahí abajo, ¿eh? Bueno, es muy importante el compañerismo entre vosotros, ¿no? Compañerismo no hay ningún. Compañerismo hay poco porque estos dos son del Barcelona cerrados. ¿Por qué trabajas en la mina? Por dinero. ¿Te cobra bien? Aquí sí, donde estoy yo sí, en otros sitios es mal. ¿Qué cobras? Sobre 2.400 por ahí. Hay que pasarlo por ese tradición, ¿eh? Ahora preparáis para barrenar, ¿no? Sí, barrenar. Sí. Hacéis el agujero para poner la ancha. Sí, sí, sí. ¿Barrena? Sí. ¿Hay mucho ruido? Sí. Ahora lo vas a ver. Aquí trabajaban unos 40, por ahí. Mira, este es el cuarto aseo, donde se cambiaba la gente. Pero ellas bajaban de esta manera, subían. Aún queda ropa, ¿eh? Sí, todavía hay algo de ropa por aquí. ¿Qué van a hacer con esto? Pues ni se sabe, no, esto sí que no lo sé qué van a hacer. Cuando se cerró esta mina, pues la gente la recolocó el dueño. Los que se profilieron, bueno, pues muchos dedicaronse a hacer casas rurales y, en fin, cada uno se buscó la vida como pudo por ahí. Sí. A finales de los 80, principios de los 90, la minería fue terminando. De 6 hermanos que somos, 3 de ellos son mineros. Y todos, claro, tienen que pensar ya en asegurarse también de tu futuro, ¿no? Ahí está. Entonces, bueno, he estado como complemento. Luego, en el futuro, pues si la minería termina, pues no sé cómo, pues si hay que dedicar al turismo rural o qué habrá que hacer. Comedor, bueno, la cocina completamente equipada. Bueno. Este sí que es un paisano autóctono aquí. Rogelio, ¿qué zapatos llevas? Los modernos de aquí. Estos serían bien la humedad. Mineros fuimos, hombre. Ya entramos en 43 a trabajar. Para librar de la mili. Ahí está la mina, ya de la canal, de los orejas. ¿Era de carbón? De carbón. ¿Tú de qué trabajabas? Picador. Entré de guaje. Entré ganando 8 pesetas, 7 y una de plus 8. Terminaríamos ahí ganando 2.000 pesetas. Esta herramienta ya la que usábamos. Para cabecear la madera y para calcarlas con esto. ¿Lo que hacías cada día en la mina? Todos los días. Había que cabecear. La mina, pero oscuras o medio oscuras. ¿Pero por qué lo compra de Alemania, el carbón? Porque aquí... porque viene más barato, hombre. Aquí, lo de aquí cuesta 30 euros, 30.000 pesetas la tonelada. ¿Y el de Alemania? 15. Ahora quedan prejubilados, ahora quedan bien. Prejubilanse de 40 años, 43 o 45 y... dedíquense a otra cosa. ¿Y tú con cuándo te prejubilaste? Yo de los 65 años, el otro día. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi marido, que en paz descanses, pues el día que dijo que para ir a la mina, menudo disgusto. Pero antes era un disgusto, era una deshonra que tener un hijo minero, ¿no? Exactamente, o un marido minero. ¿Y ahora en cambio? Ahora felicidad. ¿Cómo han cambiado las cosas, no? Sí, sí, cómo cambiaron. Buenos días. Buenos días, a mí me igual que sean de soprano, que sean de lo que quieran. El mejor... ¿Qué tal está? Oíste, el mejor cazador de Asturias. Tengo yo precisamente una cinta muy guapa de uno picando carbón en la mina. ¿La tiene en casa? Dejémosla o ponémosla. ¿Ponémosla? Lo que permite un sustancial de la producción. la creación de industrias metalúrgicas. Yo la hostia cuando... Ya se vuelve por eso. Cosa de salón. Antonio que diría que tuviera peor, pero estoy bien. No hay ningún minero que te nomina que no te de los bronquios. Lo que tú dices. Sí, pero es un malo. Ves como siempre. Hacemos electromecánica, unos, y otra parte chapa y pintura. Hace 120 años asistimos al montaje de la minería y ahora mismo asistimos al desmontaje de las mismas, con lo cual lo que es el futuro profesional de ellos ligado con el ámbito de la minería, pues claramente no existe. Y nada, y no hay futuro en la mina, ¿no? No, ahora ya están cerrando, ahora nada. Mejor aprender un oficio. Claro. Haciendo un módulo ya lo mejor, porque siempre tiene salida para muchos sitios, pero bueno, cada uno. ¿Hay mineros en casa, Gabriel? Sí, ahora mismo mi padre todavía trabaja en la mina y mis abuelos trabajaron antes. Pero tú no has seguido la tradición familiar, por lo que veo. Yo no, porque bueno, sería bastante difícil ahora trabajar en la mina, porque ya queda muy poca minería en Asturias. ¿Aquí es donde se reúne la juventud en Gijón? Sí, pero poca. Pues cada vez hay menos. Vamos a reunirse cada vez hay menos. Claro. ¿Dónde se va? A buscar trabajo a otros sitios. Aquí no, nadie se mueve por hacer nada. Y nos dejan morirnos de asco, pues habrá que ir a buscarlo. Vale. ¿Te gustaría que trabajar en la mina? Hostia, si me diesen trabajo, yo de hecho estuve y ahora mira dónde estoy. ¿Y ahora quieres entrar en la minería? Y ahora estoy esperando a ver si me llaman para entrar o qué. ¿Qué pasa conmigo? Quedarán contratar a los hijos de los enchufados nomás. Pregunta a ver cuántos hay con trabajo fijo y con cuántos a contrato fin de obra. Chicos, pues muchas gracias y suerte con el trabajo. A ver si es verdad. Venga, hasta luego. Hasta luego. Negro como el carbón, sales. Aquí cumplimos la jornada laboral y a partir de aquí para nuestras casas. Esto cuando me lave soy otro. Buenas. Hola. Bueno, pues aquí está el medio de vida de mi mujer. Señora, esta es mi mujer. Muy bien. Llevan viviendo aquí, no sé, los años, 24 años, 11 años y tal, y estamos aquí. El medio nuestro que es la minería está teniendo una repercusión muy clara en retroceso de nuestro pueblo y en especial de nuestro municipio. ¿Qué pasa? ¿La gente se va? ¿Ya no vive aquí en Cerredo? Pues claro, pues se tiene que ir, porque aquí no tenemos otro medio que no sean las minas. Y nuestros hijos se hacen grandes y cuando nos jubilamos pues nos vamos, lógico. Pues aquí en Asturias ya hay un dicho que ya preocupa a todo el mundo. O Asturias o trabajas. Las prejubilaciones hicieron que marchara mucha gente de aquí a vivir, a Gijón, a Oviedo, por ahí. 300 personas en una población como esta se nota mucho. Si no hay mina, no hay nada. Toma. Buenos días. Bueno, vamos, ya estamos en el centro social. ¿Dominó? ¿Dominó? ¿Mineros? Sí, todos. ¿Con cuántos años te vas a prejubilar? Yo, si la cosa va bien, con 42 años. ¿Qué vas a hacer cuando te jubiles? Pues depende de lo que haga. Si la guaja que tengo estudia, pues marcharé para que estudie. Igual que aquí, a mí me gusta mucho estar aquí en Cerredo. Los mineros buenos se retiran muy pronto. La juventud pues, tiene poca experiencia. La mina es un trabajo muy duro y hay que tener mucha experiencia. Jubilados, pues eso, nada, no salen poco ya. Tomar el venín y retiren temprano, no era como antes. ¿Una generación ya sin mineros? Sin mineros, hay que arreglarse sin ello ya. Vamos a ver un cliente minero retirado, y millón gaitero. Aquí llevamos los gaiteros. ¿Qué canción le dedicaría a los mineros? Y un minero retirado. me quede para disfrutar de la vida. ¡Bravo! Y el pozo de La Camocha dicen que lo van a cerrar, y aunque lo cierren para siempre, y aunque lo cierren para siempre, nunca lo podré olvidar. Y aunque lo cierren para siempre. A partir de ahora, pues que no tengamos más problemas, esperemos que sea el principio de una mejor vida. ¿Dónde vas a trabajar tú? En la mina. ¿Y qué vas a hacer en la mina? Picar carbón. ¿Por qué quieres ser minero? Porque tengo un par de cojones.